Hola, buenas noches, ¿cómo están? Estamos en martes de septiembre y por supuesto que además de un entrevistado muy importante de quien se van a enterar ustedes, porque lo bueno de esta época de verano, por decirlo de alguna manera, que más allá de los extorsionadores, de los vacunadores, de la delincuencia común, de la delincuencia organizada, de la delincuencia de corbata y también de nuestros gobernantes, más allá de eso, muchas locaciones, ciudades pequeñas, grandes y medianas del Ecuador se reactivan para atraer emprendedores, para emprender ferias ciudadanas, para emprender ferias gastronómicas y atraer la mayor cantidad de gente. Y en este contexto hay fundaciones muy importantes, muy benéficas, muy entregadas al pueblo, que gracias justamente a alcaldías como la Alcaldía Ciudadana de la ciudad de La Troncal, en el límite de Guayas Cañar, pues dan su contingente, dan su apoyo, sobre todo ese apoyo moral tan importante para que estas empresas turísticas, sin fines de lucro, pero con fines de atraer a la mayor cantidad de gente y que puedan conocer de nuestra gastronomía, de nuestra cultura, de nuestros emprendimientos, pues se den de manifiesto. Y justamente a finales de septiembre va a haber una feria muy importante, de la cual vamos a hablar hoy día en muy pocos minutos. Aquí al presidente de la fundación y al presidente de la feria gastronómica. Pero mientras tanto, otro tema que realmente nos llama muchísimo la atención y la preocupación es lo que sucede con la selección ecuatoriana de fútbol y la prensa colombiana que tienes. Hola Douglas, necesito que estés en silencio, por favor, gracias. Tenemos en la línea telefónica a Douglas Barahona, connotado periodista deportivo, que nos va un poco a iluminar, a encauzar en un tema en el que no somos expertos, más allá de que tenemos el sentido común y el conocimiento necesario para referirnos al mismo. Con mucha preocupación, la Federación Ecuatoriana de Fútbol le debería una cantidad de dinero importante a al ex técnico, al abuelito, Gustavo Alfaro. Hoy Alfaro ha puesto, no hoy, ya hace algún tiempo, una demanda contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y justamente, y en este contexto, parece que la federación parece que no le ha pagado, no le da avisos de pagar, y la FIFA estaría a punto de intervenir, según la siempre poderosa y muy informada, independiente, además, prensa colombiana, nosotros estaríamos por perder entre 3 y 6 puntos. En la línea telefónica, Douglas Barahona, connotado periodista deportivo. Licenciado Douglas, buenas tardes, desde Vito te veo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va a usted, Ángelo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los amigos de Vito TV, a usted, a su programación, que también es muy, muy escuchada, muy vista también. Douglas, hay una deuda. ¿En qué radio te escuchamos ahora? Ahora estamos en Radio Atalaya, estamos en 100.5 FM y también en Más Deportes de Quito. Perfecto. Estamos en las tres emisoras. Haciendo deporte, sí, Ángelo. Sí, hay un retorno, por favor. Bueno, ahí estamos, ahí lo tenemos. Ahí tenemos a Douglas Barahona en la línea telefónica. Douglas, con mucha preocupación, ¿por qué la prensa colombiana está más enterada que la prensa ecuatoriana? Tú, como periodista deportivo de más de 30 años de trayectoria, yo sé la respuesta, digo, pero también me gustaría saberla de tu parte. ¿Por qué la prensa colombiana, y no es la primera vez, en el tema del futbolista supuestamente colombiano, y por el cual, supuestamente digo, y por el cual hemos perdido 3 puntos en la tabla, era la prensa colombiana la que nos informaba más rápido que la ecuatoriana, con excepciones, por supuesto? Hay que tomar en cuenta, estimado Ángelo, que Alfaro, Gustavo Alfaro, trabajó con el periodismo deportivo de Colombia. Okay. Trabajó en la televisión colombiana. Okay. en Caracol de televisión. Y con ello él tiene mayor facilidad allá, pero lo que dice el Diario del Tiempo desde Bogotá no es tanto real como para creerlo, mi estimado Ángelo. La FIFA sí sanciona a clubes, a federaciones que no cumplen con un acuerdo respectivo, con un acuerdo firmado, con un acuerdo ya previsto. Hasta el momento no hay una, el TAS no se ha pronunciado todavía sobre este tema. O sea, es una mera especulación. El ex técnico de la selección Colombia, de la selección ecuatoriana, Gustavo Alfaro, denunció, le mandó ante la FIFA, ante el TAS exclusivamente. Una cosa es el TAS, otra cosa es la FIFA. Okay. Pero denunció ante la FIFA
y la CDAS todavía no se ha pronunciado sobre cuánto debe pagarle exactamente la federación al técnico argentino. Que está por sobre tanto, el millón de dólares. Ellos se han, claro, dice que es 1 millón, dice que son 4 millones, la federación dice que son 1 millón y medio, Starfaro dice que son 4 millones, entonces el TAS, aparte de mediar, tiene que de una vez definir y sancionar, ¿sabe qué? La federación tiene que pagar tanto, eso todavía no se ha pronunciado. Igual el caso de Byron Castillo, está todavía es demora. Igualmente la federación, es como la federación también apeló a esos 3 puntos menos que tenemos nosotros en las eliminatorias. Claro. Que esa apelación aún no se ha pronunciado la FIFA, okay. El caso, mejor dicho. Entonces, yeah. Eso tenemos que esperar. Y lo que se ha adelantado, obviamente, como para vender diario. El diario vende bastante, ese diario es muy prestigioso allá en Colombia. Por eso la preocupación de la noticia. Claro, de acuerdo a la conveniencia del técnico, pero no la he escuchado todavía, porque ya al paso, hoy salió Francisco Huelga, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, sobre este tema. Allá, perfecto. ¿Y qué dijo? Infórmanos qué dijo hoy miércoles el presidente Egas. Hola. Hola. Bueno, en este momento se ha cortado. Algo muy importante que nos ha dicho... hola, hola, hola. Ahora sí. Si te estás moviendo, posible. Hola, ¿me escuchas? Hola, ¿me escuchas? Sí, por el momento se va la comunicación. Sí. Douglas, es decir, sí. No debemos preocuparnos antes de tiempo. El eterno mal de los seres humanos es de preocuparse antes de tiempo. Pero tampoco digo dormirnos sobre los laureles, porque eso nos pasó con el tema de Valle del Castillo. Que tú y yo sabemos, pues, que qué tal, pues, hombre, no, pues. Entonces, claro, lo que debimos mejorar, corregir o no convocar, porque así somos los ecuatorianos, nos ocupamos del tema después, pagamos mañana, cuando tendríamos que pagar hoy, nos preocupamos pasado mañana, cuando deberíamos adelantarnos hoy. Es decir, es un mal del ecuatoriano, en realidad, un mal patológico. La ecuatoriana le debe todo el mundo. El ecuatoriano la ecuatoriana de fútbol está debiendo todo el mundo. Okay. La ecuatoriana de fútbol está debiendo al campeón de la Copa Ecuador del año pasado, que es el Independiente del Valle. Está debiendo al vicecampeón, está debiendo a lo que ganaron etapa por etapa. Por ejemplo, al equipo de Bucerún está debiendo cerca de 180 mil dólares. O sea, está dividiendo los árbitros de las formativas de la categoría sub-12, sub-14, sub-16, porque la federación tiene que pagar a ellos lo que la liga paga. Es a los árbitros de la Serie A y la Serie A y la Serie B. Claro. ¿Ya? En eso es el rubro que cubre la Liga Pro, pero el rubro que cubre la federación son las formativas, los árbitros que cubren o son asignados para los partidos de la formativa y que organiza la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Perfecto, Douglas. Entonces, por supuesto, nos regresa la tranquilidad, el alma al cuerpo, luego de que Douglas Barahona, que es un experto y que sabe mucho de este tema y que por eso trabaja en 3 emisoras muy reconocidas, nos ha dicho, es una exageración mediática el tema de que nos puedan quitar entre 3 y 6 puntos, que más allá de lo relajados que estamos, Douglas, de que, ay, sí, clasifican 6 de 7 selecciones de la Conmebol, también es cierto que no existe rival pequeño. Aquello de que Venezuela, Bolivia son los enemigos chicos, eso se vira en cualquier momento y nos sorprende. Ah, ya, correcto. Y nos sorprende. Douglas, te doy las gracias y quisiera terminar con un tema súper importante, por lo menos para mí, porque, bueno, soy de esa hinchada. Jonathan Alves, que ha sido todo el tiempo Barcelona, pero ahora está en un equipo que se llama Naranja Mecánica. ¿De dónde salió ese equipo? ¿Por qué Jonathan Alves se va a ese equipo? ¿Tú nos puedes un poco iluminar sobre ese tema? Claro que sí, es un equipo que tiene a personas como Mark Quintana Jr., ¿sí? El hijo de Mark Quintana, que claro. El papá es un gran dirigente, recordemos que para descanse, él también está solventando los gastos de este equipo. Michael Arroyo, uno de ellos también. Máximo Valera. Y un presidente, sí, Michael Arroyo, sí. Michael Arroyo es jugador y es dirigente también de este equipo. Y también
Correcto. Ya, pero ¿cómo así llegó y por qué no llega un equipo de la Serie A? Sí, ellos están ya en los playoffs de la segunda categoría, Ángelo, en segunda categoría. Ellos tienen que seguirla, ellos están en 16avos de final. Son 64 clubes, equipos o clubes que ya han clasificado a esta parte de los playoffs de la segunda categoría. Perfecto. Juegan, se quedan 32, de 32 a 32 llegan 16 y así sucesivamente hasta llegar a la final de segunda. Lo de Nicky Matagal es realmente sorpresivo para todos nosotros, pero él va a ganar lo que comúnmente, si cualquier equipo de la Serie A, de cualquier equipo de Sudamérica, lo va a contratar, mi estimado Ángelo. Sobre las 10 lucas, seguramente. Douglas Barahona en la línea telefónica con notado periodista deportivo, iluminándonos sobre un tema en el cual no es que seamos ignorantes, pero siempre es mejor consultar a los expertos. Douglas, te mando un abrazo y ahí está Douglas Barahona. Vamos a cerrar. Siempre es mejor tenerlos en cuerpo presente, pero si no pueden, por la línea telefónica también. Ponga con cuidado su teléfono, Douglas. Cuidado, pasa lo que a otros. Bueno, tenemos también aquí hoy, bueno, antes que nada, nos ha dicho Douglas Barahona, connotado periodista deportivo con más de 30 años de experiencia, 25 o 30 años de experiencia, que lo de Gustavo Alfaro es un poco un bluff, es decir, una exageración de la prensa colombiana, del diario El Tiempo de Bogotá, seguramente con ganas y pretensiones de aumentar seguidores, y por qué no, hasta interesados en que Ecuador quede fuera de la jugada, para ellos, que están algunos mundiales fuera, los colombianos, ir ascendiendo un poco más. No se les va a cumplir. No se les va a cumplir porque Ecuador es un país iluminado por Dios, bendecido por Dios, y nosotros merecemos ir a un mundial, sobre todo por esa generación de guerreros, gente joven, humilde, sencilla, que supieron ganarse su espacio y van a ir a un mundial como es el mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Vamos a estar ahí, no nos van a quitar ningún 6 puntos, la federación preste algún chulquero, y páguele al abuelo, que seguramente está necesitando para sus tratamientos médicos. En todo caso, en lo particular, yo tengo buenos recuerdos de Gustavo Alfaro como hincha. Yo no sé si soy hincha de la selección, yo soy hincha del Barcelona, y la selección, Barcelona es la mamá y la selección es la tía buena. En todo caso, siempre será bueno que Ecuador clasifique un mundial. Siempre será malo que Ecuador no clasifique, porque toda mi generación de pelado vivió el tema de que nunca clasificábamos y éramos los últimos. ¡Ay, qué bonito jugaron! Pero nos metían los goles los otros. En todo caso, eso ha cambiado desde el 2002, desde que Caviedes, con un cabezazo monumental, nos clasificó al Mundial. Y Bolillo, y el Team, y el Chino Gómez, y toda esa gente que, por supuesto, nunca olvidaremos. La generación de nuestros hijos ve un Ecuador siempre mundialista. Y ojalá así siga siendo. Nos vamos inmediatamente con esta entrevista súper importante. Tenemos el tiempo en contra, pero no las ganas de proyectar las buenas noticias. Señor, buenas noches. Y por favor, preséntese usted ante nuestra audiencia y presente también lo que es la Fundación Sócrates y lo que es la Feria Gastronómica de la Troncal, que se dará justamente la próxima semana, el próximo fin de semana. Y está con nosotros justamente Sócrates Manzano. ¿Cómo te va, Ángelo? Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de estar en tu programa. Bueno, como organizador del evento de la Feria Gastronómica Internacional La Troncal 2023, venimos a hacer una invitación a todos los ecuatorianos, digamos, ¿no es cierto? Claro. Porque es una feria que estamos, digamos, vamos a tener muchos expositores. Claro. ¿No? Chefs internacionales, nos acompañan chefs, pongamos, de Argentina, de Colombia, de Perú, de Italia, y todos los chefs también es ecuatorianos de muchas ciudades. Claro. Entonces, va a ser como un Humberto, que lo tengo aquí cerca, ¿cómo se llama esa feria de Lima tan famosa en lo gastronómico? Hay una feria muy importante allá. Hay una feria en Lima. Así como son las ferias, bueno, un poquito más pequeño, porque tenemos pocos años en esto, la Feria Gastronómica de Guayaquil, que se da en el Centro de Convenciones, sirve de mucho y ha apuntalado a huecas, a negocios y a restaurantes. Seguramente esta Feria Gastronómica que usted, Sócrates, dirige con tanto éxito, y que los emprendedores, los que todavía no tienen su stand, deben llamar al teléfono que él nos va a dar ya mismo, deben
deben proyectarse en su feria? Porque así como ustedes están proyectando a los emprendedores y a los chefs de nuestro país y de países cercanos, es bueno que cuenten con ese apoyo. ¿Tiene usted algún listado de quiénes son los chefs que van a estar presentes o los nombres que se le puedan venir a la mente? ¿Y cuál va a ser la forma de presentación? Se me ocurre a mí que son con platos. Sí, verá, uno de los chefs que tenemos nosotros invitados que viene de Italia es Roberto Rabotti. Sí. Tenemos a Omar Gutiérrez, que viene es presidente de la Asociación de Chefs de Cajamarca, Perú. Claro. Tenemos de la Asociación de Chefs de aquí de Guayaquil. Tenemos de la Asociación de Chefs de Santa Elena. Tenemos de la Escuela de los Chefs. Claro. Tenemos de la Escuela Latinoamericana. Tenemos a Óscar López, que viene también de Cartagena. Él es muy conocido. Claro. Muchos chefs tenemos de muchos lados. Entonces creo que es una feria muy, muy llamativa para los emprendimientos, tanto gastronómicos como va a haber también artesanía. Vamos a tener muchas actividades, gracias también al apoyo de la alcaldesa de La Troncal. ¿Nos recuerda el nombre de la alcaldesa? Miriam Castro. Sí, entonces ellos también están colaborando mucho, hemos fusionado, digamos, ¿no? Claro. Entre la Fundación Jesús Sócrates y la alcaldía, para que la ciudadanía de La Troncal y del país tenga un evento diferente y referente. Perfecto, señores. La Fundación Jesús Sócrates es la que avala esta feria gastronómica que con tanto éxito se va a dar en La Troncal. Esta información incluso es para mí, pero soy un despistado en carretera. ¿Cuánto tiempo hay de Guayaquil a La Troncal? ¿Qué es primero, el Triunfo o La Troncal? Bueno, lo primero cuando sale uno de aquí de Guayaquil llega a Durán, llega a la parroquia Virgen de Fátima, más conocida como el 26. El 26. Ahí llega el Triunfo y del Triunfo llega La Troncal. Estábamos hablando de una hora 20, más o menos. Sí, hora 20 despacio, una hora y media, hora 30, conociendo todo lo que el paisaje que hay en el camino. Todo la lo campiña que, la guayacense. Campiña, así, todo ese asunto. Así entonces, es una vía de primer orden, así que no hay problema en llegar al punto. Una vía de primer orden, ciertamente, y que además, tanto de la prefectura del Guayas como del lado de acá, el municipio de Guayaquil, están alistándose ante la eventualidad de un fenómeno del Niño que promete, la verdad, no precisamente cosas buenas. Pero de eso les hablaremos en otra entrega. Si un emprendedor, si yo vendo vinos importados, si mi amigo vende cervezas artesanales y el del frente vende, dulces fabricados por emprendedores y quieren tener su stand, ¿es difícil estar en su feria o es relativamente fácil? La feria es abierta para todos los emprendedores del país. ¿Es cara? No es cara porque, digamos, tenemos costos muy accesibles, inclusive para las personas de La Troncal, los emprendedores de La Troncal, es totalmente gratuita. No me diga. Así es. Y para los emprendedores del mal país, lo que estamos nosotros cobrando es el costo, lo que es el alquiler de las carpas. Pero sí. Si ellos tienen carpa, pues también hace de gratis. ¿Y en qué sector, en qué área de La Troncal es? Bueno, en el Parque Urbano de La Troncal, que está a continuación de lo que es el terminal terrestre. Un parque muy grande que tiene más de 6 hectáreas y cada uno tenemos secciones, uh-huh. O sea, bien ordenadas, definidas para que el ciudadano asista con toda la confianza y va a haber toda la seguridad. Gracias a la alcaldía, gracias a la gestión que estamos haciendo nosotros, los organizadores. Y ¿no? Además contamos con el aval de alguien experto en turismo, experto en gastronomía, experto en proyección, como es el señor Sócrates Manzano, que yo recién me enteré, justamente él es el dueño, es él el proyector, él es el impulsador de ese barco que está justamente encallado, podría decirse, ese es el así término. Es, anclado, anclado, digamos. Anclado, así, anclado, encallado es otra cosa. Anclado en San Pablo y que todos en algún momento de nuestra vida, si no hemos pasado, hemos incursionado allí dentro. Y bueno, él, aparte de esa proyección, aparte de ese emprendimiento o de esa empresa turística, hoy ha decidido, Sócrates, volcar todos sus conocimientos, su experiencia, su buena fe en la ciudad de La Troncal. Y digo ciudad porque La Troncal tiene dimensiones grandes, al igual que el Triunfo, al igual que Balsar, no son cantones pequeños, son cantones grandes, pero además cantones prósperos, con una economía muy llamativa, con una economía muy activa, y eso es lo que además favorece este tipo de ferias. Nos ha dicho Sócrates que si usted vive en La Troncal, es habitante de La Troncal, y quiere vender su producto, puede llamarlo a Sócrates o a los teléfonos de la feria,
en mis redes sociales, arroba Angelo Barahona. Vamos a subir los teléfonos, por supuesto, para que sin ningún costo, excepto el lógico, el de que cuesta una carpa, puedan, o si usted tiene su carpa, lleve su carpa, puedan formar parte de esa obra. Y créame que vender en 3 días es muy llamativo. Se los digo yo que en algún momento he tenido emprendimientos y siempre un dinerito que entra por feria es bastante atractivo y bastante llamativo. Sócrates, ¿a qué números de teléfono y a qué redes sociales se pueden comunicar si yo como emprendedor quiero tener mi stand ahí en su feria? Bueno, uno de los números de teléfono que nosotros ya tenemos en las páginas, ahí es publicada en el Facebook, aparte también el número personal, es el 0967-739032. Okay. Y tenemos también otros números que también de la fundación, y también algunos pueden, también el municipio de La Troncal también ha habilitado unos números de a través de la dirección de turismo y de cultura. Entonces estamos trabajando en conjunto para que esta feria sea de veramente algo muy, muy, muy llamativo, hermoso para La Troncal, muy atractivo. Y que se convierta en una costumbre de todos los años, o que se pueda hacer 3-4 veces al año. Desfile de modas, presentaciones de artistas, excelentes animadores, excelentes y bonitas carpas, excelentes platos a probar, a degustar, a comprar, y toda una estructura mercantil alrededor de una feria que ojalá sea imitada en otros cantones importantes del Guayas, del Cañar, de Manabí, porque nada como una feria para mover la economía de un cantón. Le quiero dar las gracias, Sócrates, por estar presente aquí en Vito TVO. Y ¿qué pasó? Ah, no, es que se nos está quedando, pongamos que también vamos a tener el auto show, o sea, vamos a tener diversidad de actividades, no solo en la feria gastronómica, también vamos a tener lo que es artesanía, tenemos el auto show. El auto show, ajá. Claro, vamos a tener presentaciones de artistas, vamos a ver concursos gastronómicos, vamos a tener muchas actividades, desfiles de moda, ¿no? Danzas, de todo, de para que la gente, o sea, pase divertida. En Tres días, viernes 29. Viernes, sábado y domingo. El viernes tenemos la inauguración. Viernes 29 de septiembre, sábado 30 de septiembre y domingo 1 de octubre. Así es. Perfecto, señores, como finalización del verano, porque ya luego viene lo que aquí los costeños le decimos invierno. Pero también que en el invierno ojalá podamos seguir produciendo y que Dios nos bendiga y que ese fenómeno del Niño no llegue nunca, que se desvíe así como los huracanes en el Caribe, que parece que ya llegan y de pronto una mano invisible y poderosa, que no es otra que la de Dios, los desvía a otro lado o los convierte en simple lluvia tropical. Yo confío en que eso suceda con ese denominado fenómeno del Niño. Gracias, Sócrates, siempre a las órdenes. Soy Angelo Barahona desde la plataforma digital Vito TVO. ¿Me repite los números, por favor? 0967-739032. Aparte de eso, vamos a tener, pongamos la animación de un amigo muy querido en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, digamos. Aquí tomo Angelo Barahona. Así que él. Pero también usted, y los seguidores usted, de él. Usted también, que le hace a todo, y a la animación y la proyección turística y a la gastronomía. Por eso dicen, todo empresario gastronómico también es buen animador, ¿no? Así. Porque nada como mientras preparas algo y lo vas comentando. Así es. Usted debería tener su programa de cocina. Así es, una cocina en vivo que vamos a hacer también. Y también quiero darle un agradecimiento a mi compañero de fórmula, al doctor Jesús Zambrano, que entre los dos hacemos este evento, ¿no? Claro. Como dice un programa de televisión, como Pinky Cerebro. Como Pinky Cerebro. Que vamos a veces en la mañana decimos, ¿qué hacemos mañana? Yo le digo, vamos a conquistar el mundo, le digo, doctor, tranquilo nomás. Como Benitín y Eneas, como Batman y Robin. Gracias, y bueno, muchísimas gracias. Nos vemos mañana, miércoles. Soy Angelo Barahona desde la plataforma digital más importante, Vito TV. En primera parte del programa estuvo Douglas Barahona, que es un bluff, que es una exageración, que Gustavo Alfaro en algún momento le pagaremos, así somos los ecuatorianos, demoramos un poquito, propagamos. Y también abuelo Gustavito, tampoco se vaya muy arriba, pues ya usted quiere vivir un poquito, opinión personal, quiere un poquito vivir a costilla nuestro todo lo que le queda de vida, está bien, está en su derecho, hizo un gran papel, pero este es un país pobre y una federación pobre también. Buenas noches.